myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking let it be. My hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. When the broken hearted people living in the world agree, let it be. Though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be a chance. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. There will be a chance. Let it be. Let it be. Yeah, let it be. Good Good evening. Good evening. Okay, 3 minutes to start, my friends. 3 minutes, 3 minutos. Prepare everything. Prepare the manual, prepare your pencil, notebook, etc., etc. I am sending you the slides. Les estoy enviando ahorita el material de slides. Good evening. Good evening. Okay, well, it's 8. Good Good evening, Jency. Hey, where are you, Jency? In a discotheque. Ah, no. You're in a car. Sorry, because it's dark and I saw some lights. Vi oscuro con unas luces. Creí que estaba en una disco. Okay. I don't listen in this moment. Okay. I thought, creí que that you were, que usted estaba en una disco. Dancing. Se ve como que está en una disco. No sé si es triste, pero hay cosas de Oops. Se le, you're breaking. I go to my house.
You're going to your house. Okay, you're going to your house. Okay. Voy también a mi casa. Yes, I'm going to my house. Estaba correcto, correcto. Okay. Well, let's Thank you. start. Okay, let's start. I see Wendy, Mary, Karina, Milagro. I see Milagro, half Milagro. Okay, for the forehead. Solo a ellos, de ahí. Hello, hello. Ok, Abel, Good ahí está evening. Abel. Good evening. I see Carlos, I see Josué. Ok, my friends, today we're Good going to have. evening. Good evening, my friends. Today we're going to have new vocabulary. New vocabulary. We're going to practice. We have a conversation in the manual that we are going to we are going to practice. Okay, you will work in pairs. Okay, more people are connecting. Okay, welcome, welcome. Hello, hello. Today I'll give you vocabulary about more weekdays activities and weekends. So I'll give you some vocabulary about free time activities. Why not? I mean, things that you do on the weekend, but some people work on the weekends. Okay, who works on Saturdays and Sundays? Who works on Saturday and Sundays? The weekend, who works? ¿Quién trabaja los sábados y domingos? I Weekends. work in the Saturday. Yo. Yo también. Hillary, Carlos, Thank tú. you. María, tú. You. Híjole. Ok, Karina, tú. Today, oh my goodness. Ok, so stop, relax. ¿De qué le sirve tanto dinero? No, relax. Ok, don't work so hard. Ahí va a quedar el dinero, no, relax. Ok. De 7 a 5, así es el trabajo. Ok, no, I'm kidding, ahí estaba bromeando. Ok, 75, wow, well. Son 11 días corridos que trabajamos, de ahí descansamos 3 seguidos. Wow. Ok. So, Carlos, when is your day off? When is your day off? ¿Cuándo es su día de descanso? Es que, digamos, nosotros, nuestra semana laboral son 14 días, ¿no? Ajá. Entonces, por tema de la pandemia, que la gente no viajara, juntamos el mediodía del sábado en la. Y, ¿cómo te explico? Son 5 días y medio que nosotros trabajamos cada semana. Sí. En 2 semanas serían 11 días. Entonces, el día y medio, el sábado en la tarde y el domingo de 2 semanas lo juntamos al final de la catorcena. Entonces descansamos viernes, sábado y domingo. Y de ahí el lunes regresamos a trabajando 11 días corridos otra vez. Bueno, 11 días corridos. Bueno. Está algo complicado, Sí, porque al principio le entendí que tantos días le sacamos la raíz cuadrada a los 5 días que al número que pensaba. A little complicated. No, but okay. Es Good. algo propio de la construcción. Ok, eso. That's different thing, Carlos. Okay. Carlos, you have class, co-workers here? Co-workers. Let me see. Co-chat. Se lo voy a poner en el chat. Porque creo que ya les había dicho cómo se dice compañero de trabajo. Co-worker. Do you have co-workers, compañero de trabajo aquí en la clase? Co-workers here? Are there co-workers? Ese de ayer. Excuse me, Carlos.
Está preguntando que si compañeros tiene de compañeros de trabajo trabajo. son los compañeros de ayer, de la clase de ayer. Coworker. Ah, coworker, compañeros de trabajo. Que trabajan en la misma empresa. No, no, solo yo. Only you. Ah, ok. Are there coworkers here? Karina, María, Wendy. No, no coworker. ¿No hay compañeros aquí de trabajo? No. Sí, yo tengo compañeras de trabajo. No, pero eso, aquí, ¿quiénes son? Who are they? Milagro de trabajo, Ah, Milagro. Milagro. Ah, Milagro en Evilanda. Evilanda, Oh. Elizabeth, Elizabeth, too. Oh, my goodness. Zulma Zulma, too. Oh. y Rosa. My goodness. So you are from. Okay, Zulma, Sí. I didn't know. Okay. So you are from Oloquilta, right? Oloquilta, Wendy, yes, en Oloquilta, ¿verdad? No, No, ah, ok. no, But, no, no, Oloquilta. ah, ok, entonces me equivoqué, pero son varias, ok. Oloquilta, Ah, nuestro ya, principal Flor, Oloquilta, sí, ah, no, Flor, es que yo creí que era, es cierto, no es Elisa, ok. Ajá. y mi compañera, bueno, mi jefa es Otilia Ramírez. Ajá. Ajá, and she's driving right now, aquí me acaba de decir que está manejando. Sí. Ok, that's good. Así se pueden ayudar también, ok, Have con esto. coworker too. We are coworker too. Who? You and, ah, ok, ah, coworkers and everything, ah, And ok. Elvis too. Elvis, ok, Elvis, Elvis, what happened to you, Elvis? ¿Te aparece? Hello, Creo que teacher. está Sorry. ahorita en el trabajo todavía, pero estamos tratando de que se conecte. Okay. Si llega cliente, pues no le va a contestar. Ah, okay. Yes. Yes. Okay. Okay. Well, I send you, okay, I send you vocabulary, my friends. I send you vocabulary. Okay, go to the first slide. Weekdays. Weekdays. Let's start because today we have a conversation. Okay, today lesson 9, right? Lesson 9, share screen. Lesson 9, it says vocabulary practice, daily routines. Vocabulary practice, daily routines. Estamos practicando y también les estoy dando más y más vocabulario. Okay. Wow. Sorry. Okay, now we have got to the first slide where it says weekdays. El primero que les envía el WhatsApp. Weekdays. Weekdays. Pero aquí se me ve todo regado. Ok, aquí en la compu se me ve así todo desordenado, pero en realidad está así como se los envié. Ok, listen and repeat. Wake up at 6 a.m. Get up at 6:30 a.m. Have breakfast. Don't say take breakfast. No digan take, digan have. No usen el take. It's have breakfast. Desayunar, have breakfast. Almorzar, have lunch. Have dinner, cenar. Okay. Teacher, I had a question. Okay, ajá. What is the difference have and take? No, no, okay. We have is eat. Have breakfast, have. Okay, o drink, okay. In the morning, I have a cup of tea. Or I have a cup of coffee. I have a cup of tea. I have a cup of coffee. I have beans for breakfast. Desayuno frijoles para el desayuno. I have beans. I have pupusas for breakfast. Take, no, es como que take, como que me llevo el desayuno a la cama o a mi trabajo. Take breakfast, no, ajá. En Spanish yo tomo mi desayuno, algunos dicen así, va, pero no es eso de comer, ajá. So it's have. No Ah, steak, have, not take, ajá, not take. okay, Okay, go thank to work. Okay, you're welcome, Maria.
Okay, go to work. Work on projects. Trabajar en proyectos. Work on projects. Read and answer emails. Read and answer emails. Appointments. Attend, asistir a citas. Attend appointments. Of course, appointments, a citas de trabajo, no de con un chico ahí, porque eso es date, citas, pero ahí de esos son dates, estas son citas de trabajo. Attend appointments. Lunch. Write a report. Work on the computer. Wow. Computer, American. Work on the computer. Finish work. Get home. Llegar a casa, get home, okay. Have dinner. Help my children with their homework. For example, one is Karina. Karina helps her children. Okay, no, she has only one. Let me see dónde está esto. Okay. Give me a second. That's, what is, okay, chat. So, children is plural. Children, plural. In singular, child. For example, Andrea has a child. Only one, Noah. Okay, Karina, who else? Well, I don't know, Karina, I think she has one. And some other. Ah, Dayanara and Abel, they have one. Bueno, eso es lo que creo. Yo he visto solo uno, que no se tendrán más. No, we have to. Ah, you have two. Ah, okay, Abel and Dayanara, they have two children. And Andrea has a child. Yeah, okay. Y Now. ojalá otro en camino. Oh. Okay, wow. Ya no quiere. No quiero, okay, wow. Okay, wow, okay. Help my children with their homework. Le ayudo a mis hijos con la tarea. Okay. Watch TV. Do the housework. Las tareas del hogar, no la tarea de inglés, homework, ese es el homework, la tarea de inglés. Housework es barrer, lavar, trapear, etc. Okay. Do the housework. Go to bed. Tuck in the children. Tuck in the children, cuando los van a acostar a la cama. Y los cobijan, talking the children. Read a book. Okay, questions. No, no questions. No, okay. No questions. Okay, go to the next one. Weekdays. Weekend. Weekend. Go to weekend. Okay, next slide. La otra slide. Vayan al otro slide. Wake up late. Uy, aquí se los pongo. Okay, ahí lo tienen. Wake up late. Do exercise. Go for a walk. Ir a caminar. Go for a walk. Walk, no, no L, no L, no, sin L. Walk. Go cycling. Go cycling. Oh, I love going cycling. Me gusta andar en bicicleta a mí.
I have my bicycle. And on Sundays, 2 hours. I don't stop. 2 hours without stopping. Okay. Wow. Go to the gym. Go to the gym. Go to the supermarket. Go to church. Go to church. Church. Or church. Okay. Tabernáculo bíblico bautista is a church. Okay. Iglesia La Guadalupe is a church. Okay. No. Visit relatives. Familiares. Visit my parents. Papa and mama. Play with my child. Play with my children. Watch TV. Go shopping. Go to the cinema. Okay, go to the cinema is more British. Okay, British use that. Americans, they say go to the chat. Go to the okay, look at the chat. Look at the chat. Go to the movies, Americans, or go to the movie theater. Go to the movie theater, Americans. Americanos. Go to the movies or go to the movie theater. Okay. Now, next. Stay in and watch movies. Stay in Rosita, se and le watch activó el micrófono. Rosita. movies. A microphone. Go to the charges. Oi, Rosa. ¿Sí? Tell me, what happened? Do you have a question? ¿Tiene pregunta? Rosa. ¿Tiene No lo preguntas? escucho bien. ¿Tiene preguntas? No. Okay. No, okay. Turn off the microphone. Apague el micrófono. Thank you. Okay. No. Stay in and watch movies. Quedarse en casa. Stay in and watch movies. Go dancing. Go dancing. Jensi, creo que me imagino que a Jensi le encanta ir a bailar. Go dancing. Okay. Spend time with my family. Play a musical instrument. Hang out with friends. Hang out with friends. Salir con los amigos. Cook. And go hiking. Go hiking, go to mountains, ir a caminatas. Okay, mountains, montañas. Okay, questions? ¿Cuál es la diferencia en go for a walk y go hiking? Go for a walk is, for example, you go near your house and walk here in the city. I mean, you walk in a park. So imagine there is a park near your house. You go for a walk. Yeah. But go hiking is used like that, like trips, como excursiones. Yeah. Then you go to mountains, montañas, caminatas. Yeah. Hiking. En el campo, huh? Is going for a long walks, long, long, long walks in the country for pleasure. Lo okay, que largas caminatas en el fuera de la ciudad, ¿ya? Yeah? ¿Yes o no?
Yes, okay, questions. No questions. Okay. I'll pass list. Okay, I'll pass list. Okay. Andrea, I cannot see Andrea. Luis is driving. Who else? In Elvis, can you turn the camera? Elvis, puede encender la cámara. Porque voy a pasar lista. Y si no la enciende, pues no es requisito. Ahí ya veo a Elvis, ok. Por fin veo a Elvis, ok. Ok, Walter. Walter Flores también. Ok, Walter Flores oyente. Ok, pero puede por lo menos encender la cámara y decir presente, Walter Flores. Porque es requisito, después se queda como oyente. O sea, de ahí pues. Ok, empiezo. Abel Acevedo López. Presente. Andrea Carolina Majano Segura. Segovia, sorry, Segovia. Presente. Carlos Efraín Jovel Guzmán. Presente. Dayanara Yamilet Beltrán de Acevedo. Presente. Elvira Noemí Chévez Torres. Elvi Alexander Contreras Peña. Presente. Yolanda Solís de Cruz. Flor de María Pérez Ramírez. Presente. Presente, ok. Ah, Evilanda, ahí está. Evilanda Solís de Cruz. Presente, teacher. Ok, excelente. Ok, Flor de María Pérez Ramírez. Ah, ya le he dicho, ya le he dicho. Ok, ya me dijo presente, sorry. Hillary. Sí. Ok, thank you, Flor. Hillary. Presente. Ok, Susana Amaya, perdón. Ok, thank you. Josué Samuel Ramos Serrano. Present. Karina Maritza Flores Puente. Presente. Luis Ernesto Pérez Maradiaga. Presente. María Elizabeth Cruz Cruz. Presente, teacher. Marina Elizabeth Torres. Present, teacher. Milagro Esther Cruz Solís. Presente. Ok, y Otilia Isabel Ramírez de Quesada. Todavía no ha llegado. Ok. Y Rosa América Serrano de Ramírez. Presente. Walter Alexander Flores Martínez. Walter Antonio de Paz Rivera. Presente. Wendy Janet Solís Mejía. Presente. Yanira Lisette López Reyes. Jensi Karina Palacios Ábrego. Presente. Zulma Noemí Lobos de Rivera. Presente. Ok, en Otilia yo vi que se estaba conectando, pero seguro. Ahorita. Ah, ok. Buenas noches. Ok, good evening, Otilia. Good evening. Ok, Otilia Isabel Ramírez, de cámara, Otilia. Ahorita. Ok, Otilia Isabel Ramírez de Quesada. Presente. Excelente, ok, thank you. Thank you, ok. Well, today we're going to have, ok, you have a conversation. What are you going to do? So please go to page, let me see, what was the page? Page 22, page 22, exercise 6, page 22, exercise 6. Manual.
The handbook. Quiero ver dónde está. Share. Okay, you have there, page 22, exercise 6. It says, create a conversation with a partner about someone else's daily activities at work. Also, don't forget to mention the activities you do, okay? So again, create a conversation. Lean las instrucciones, leámonos. Create a conversation with a partner, okay? With a partner, pareja, okay? About someone else's daily activities, acerca de alguien más, la actividad at work, en el trabajo. Also, don't forget to mention the activities you do. So you're going to talk about you and a partner, and a coworker. You and a coworker. How? Okay, let's look at the example. Look at the example. It says, hello, how are you? Hello, I'm, I have a question. What do you do on weekdays? Weekdays, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, okay? Monday to Friday. It says, I, blah, blah, blah. What about you and your partner? We, bla, 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 and she and he. Ma, eso está incompleto. Ok, aquí les puse el ejemplo. Ok, aquí se los puse para que tuvieran una mejor idea. Ok, aquí está. Es la misma conversación. Ahí están, ya se los envié en el WhatsApp. Entonces, hello, how are you? Hello, I'm fine. And you? Aquí pueden decirle, también alargarlo. And you? Ah, so far so good. Oh, not bad, etcétera, etcétera. Busy, as usual, etcétera, okay? Hello, how are you? I'm fine, okay? I have a question. What do you do on weekdays? Y aquí le dice, I turn on all the machines and check the production. So le puse una actividad, dos actividades, okay? What about you and your partner? ¿Ah? ¿Qué tal tú y tu compañero, okay? Pueden ponerle su coworker. Más específico, and your coworker. And he says, ah, we, porque está hablando de él y su compañero de trabajo. Se supone que está en el mismo departamento, ok. Y dice, we open our department, receive and give some letters to the other employees, and she keeps record of all the letters that employees receive. Yeah? Elvis me está manchando. Qué barbaridad, qué travieso. Okay. Sorry, teacher, sorry. Okay. Váyase a la esquina, por favor. No, don't worry, okay. Tranquilo. Okay. Now, we open our department. Aquí dice, abrimos el departamento, recibimos y entregamos cartas to other employees, a los otros empleados. And she, y aquí habla solo de la compañera, que solo es, and she keeps record of all the letters. Y ella lleva el récord de todas las cartas que los empleados reciben. Está hablando de mis actividades con las de mi compañera o compañero de trabajo. Estamos en el mismo departamento, en la misma área. Y de repente, así como dice, y ella hace algo más, entonces le pone, y she keeps, etcétera, etcétera, yo hago esto, nosotros hacemos esto y esto, pero ella hace esto y yo hago el otro. Yep, something like that. Clear or not clear, you're going to do it in pairs, lo van a hacer en parejas, la van a practicar y después lo van a decir. Questions. Lo vamos a practicar exactamente como está ahí. No. Ustedes van a hacer su conversación, your conversation. Ah, ok, esto es solo un ejemplo, listo, ok. Es un ejemplo. Ahí se los puse corto, ahí dice, ah, turn on the machine. Ahí van a decir, o sea, no van a hablar todo lo que hacen. Lo más importante, ok, es corta la conversación. ¿Ya? Unas dos actividades o tres. ¿En español, bro? No, en English, no. No, uy, Spanish, no. Okay. Yes, clear or not clear? Question, pregunten ahorita. Okay. Yo no entendí muy bien. Vale, las actividades que mencionó, digamos, yo voy a poner mis actividades que hago y de ahí la persona con la que me toque
va a poner las actividades que ella hace o él hace. Ajá, ajá. Digamos de que yo soy A y B, bueno, yo le voy a decir, I have a question, what do you do on weekend? Y de allí B me va a empezar a listar lo que hace el día. ¿Qué va a hacer en el día? Ajá, yo hago esto, esto, esto. Y después le va, B le va a preguntar qué hace usted con su compañero de, con su colaborador, con su compañero de trabajo. Ah, ok. Es que también otra cosa, si no tengo compañero de departamento en el trabajo, puedo poner otro, alguien de otro departamento. Podría ser, ¿ah? O solo usted si no tiene, ¿ah? O sea, usted sí. Si no tiene, lo puede, puede cambiarlo. Ok, gracias. Puede cambiar. O sea, no es y que en el caso de en el caso de nosotros que somos profesoras, ¿cómo vamos a hacer? Va, ¿qué hace los días de semana? Ah, ok. Dar clase. Preparo la clase, no solo enseña, califica, check papers, califica, lo chequea los papeles, las tareas, check papers. Que, ajá, pero ahí tarea, dice, ahí assign homework. Donde dice, what about you and your partner? Ajá, o sea, todos ustedes son maestras, hacen lo mismo, ajá. O sea, todas califican, todas preparan clase. Todas presentan el plan de trabajo a la principal, a la directora. So we present or give our plan, lesson plans to the principal. We present or we give, le damos el plan de las lesson plans, los, las, ah, la planeación a la, hacen todas lo mismo. Thank you. Se enseñe matemática, otras naturales, pero al fin siempre hacen. Thank you. Ajá. Depende de qué es lo que hacen cada uno en sus áreas, en sus trabajos. Question, questions, ask, ask, ask. Pregunten. Coworker es lo mismo que partner. Sí, es que partner es como, por ejemplo, partner es su compañero. Por ejemplo, usted va a trabajar con su compañero de clase, compañero de trabajo, compañero, es como partner, compañero. Coworker es compañero de trabajo, exactamente. Partner es más abierto, más, es un término más. Y amplio. Compañero de estudio es college. Classmate. 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 ¿Y qué es college? Colega. No, ah, no, college es como universidad, pero si usted dice colega es colleague. Colleague, ok. Colleague. Colleague, ¿what is colleague? Que tienen el mismo trabajo, no la misma empresa, sino que el mismo trabajo. Por ejemplo, yo soy maestro y Zulma es maestra, entonces somos colegas, pero ella enseña otra cosa, ella trabaja en otro lugar. Colleagues, ¿ya? Somos colleagues, no somos compañeros de trabajo, no somos co-workers. Ok. Partner, sí, tiene muchas. Por ejemplo, cuando dice, hey, she's my partner, ella es mi compañera de vida. O she's my partner, depende del contexto, ¿verdad? Cuando no dice que es su esposa, que es compañera de, ajá. O sea, que partner es más amplio. Okie dokie. Questions, no? Are you sure that you don't have problem? You don't have questions? ¿Ya saben qué es lo que van a hacer? Pues yo estoy intentando. Okay. No, ask, pregunte, ask, pregunte. La respuesta de nuestras actividades diarias. Yes. Okay. Sí. María Cruz, voy a una reunión, ya volveré y me conectaré, lo siento, mil disculpas, ok. Con el auxiliar, do. ¿Cómo? Siempre con el auxiliar. No, pero si el auxiliar lo usa, si va a hacer preguntas o si va a negar. Por eso, el verbo como si fuese con el auxiliar. Obviamente sin el auxiliar, sin el do. Ajá. Por ejemplo, I turn, ahí no va el auxiliar do. Teacher, o sea que ahorita vamos a escribir nosotros nuestras actividades para cuando empecemos a dialogar,
ya tenemos lista para empezar a hablar con nuestro compañero de clase. De un solo, ármenla, de un solo. Armen la conversación. Y ahí le están haciendo, okay. La van armando y la van escribiendo. ¿Ok? Va. No questions, I'll make the groups. Listener, los que no van a participar porque por alguna actividad, acuerden, listener, oyente, como Walter Flores, que ha puesto oyente. Por ejemplo, Mary no va a poder ahorita. Bueno, ella se salió. Ok, Abel, you're going to work with Dayanara. Well, porque están con la misma conexión, ok, internet connection. Ok. Ajá. Va. Vamos a ver. Walter Flores. Elvis, ¿va a participar usted? ¿O solo o de oyente? Sorry, teacher. Sí, solo de oyente, nada más. Va, ok, oyente. Ok, I have to. De ahí todo. Ok, thank you. Ok, thank you. Va, voy a hacerlo. Vale, pero los voy a poner juntos con otros, Elvis y Walter, para que los estén ahí oyendo. ¿Cómo lo hacen? Para que vean cómo lo hacen. Ok. Give me time, my friends. Deme chance, que es not fast. Create. Tengo que hacer los grupos. Nara, Miguel, no, Abel. Ok, you can start. Empiecen ahí con su actividad. Empiecen ustedes a hacerlo. Ya lo voy a poner en sus parejitas. Estoy sacando los oyentes y poniéndolos con otros. Teacher, tal vez nos comparte ahí el ejemplo que usted puso para tomarlo de referencia. No, ahí está, ya los mandé en el WhatsApp. Thank you. Okay, you're welcome. Give me a second. I almost finished. Ok. En parejas, in pairs.
Ah, Eviland está en... Ups. Excelente. Entonces, Eviland... ¿Con quién la puede enviar? Entonces, Jensi. Marta. Dos. Ok. Karina, Karina, no se va. Ahí se va. Vaya, estuvo. We do car. Reservation. Reservation. I made a I agreement. I made a reservation, you say, right? Yeah. Okay. I made the agreement. Contesta. Okay, in your case, for example, Jensi and Josue. And then can be Josué en Rosa o Jensi en Rosa, ¿ok? Ok, eso estábamos viendo. Ajá. Ajá. O lo hacen de tres, pero ahí se complicarían más, pero ajá. Dos y después empiezan otros dos. ¿Eh? Ok. Ok. Vaya. Vaya. Si gustan, yo soy A. Jensi B y de ahí Jensi le pregunta a Rosa. Bye. Okay. Hello, how are you? Oops. Hello. Elizabeth, ¿por qué quedó sola? ¿Es que alguien, quién no se le unió? ¿Quién quedó afuera? Quiero ver. Usted está afuera. Va, entonces la voy a poner con. Ah, es que Karina es la que nos unió, por eso. El tres. Va. Ahorita viene Karina. Okay. Creo que está teniendo problemas, Karina, con internet. Ah, pero ahí sí, viene. Sí, fíjese que en los últimos días, Pari, me estaba oyendo que tienen problemas, igual yo. Ya, 2 días consecutivos prácticamente. Anda. Bueno, pero aquí está Karina. Ah, okay. He llegado. No conectaba para nada esa cosa. Ok, no, no, no problem. Okay. Va. You can start, my friend. Elizabeth. Hola, Karina. ¿Cómo que va a responder? We open our department. Department. No, it's department. Department. Ah, department. Ah. Department.
department. Vaya, lo que pasa es que según yo lo que logré entender fue. Es que, teacher, estamos aquí con, con el dilema de que, vaya, por ejemplo, la parte primera sí ya más o menos entendimos, pero las otras del final, ¿qué se pondría ahí? Es que le dice, ¿y qué haces tú como, y tu compañero de trabajo? Vaya, porque yo lo que he puesto... Ustedes, o sea, usted, Otilia, con su compañero de trabajo. Vaya, yo lo que he puesto es, siendo ella me preguntaría, hello, how are you? Yo le contesto, hello, I am fine. Ella me dice, I have a question, what do you do on weekdays? Y yo le contesto, I, what about you and your partner? No. ¿Qué hace los días de semana? ¿Qué hacen su...? ¿Va? ¿Y usted le dice? Va, entonces yo le pongo, where in audit I make work paper. Ok. Yo trabajo en auditoría y hago papeles de trabajo. Ok, ajá. Ok, ajá. Ok. Continúe, después le digo. Entonces, licenciado, ahí ella me tendría que decir qué hace ella, ¿verdad? Y después le tengo que decir yo qué hago con mis compañeros. Ajá. Muy bien. Ok. I'm in charge of the audit. Estoy en cargo de la auditoría. Por ejemplo, de la auditoría anual, o sea, aquí lo voy a poner mejor. Ajá. Porque le oí que dijo que de la auditoría, ¿va? I am in charge of auditoría. No sé qué puedo poner ahí. Estoy a cargo de auditar, si ve el chat. Vaya, I am in charge of auditar y elaborar papeles de trabajo. Ok, auditing and the paperwork, como el papeleo y todos esos trámites. Ajá. Paperwork. Se hace un legajo de documentos donde se va documentando todo lo que se está viendo. Ok, in the paperwork. Ajá. Ok. Y después le pregunta a usted, what about you? What about you and your partner? Algo así que es que no lo tengo aquí en la... What about you and your partner? Y ahí le dice, con Zulma, porque Zulma y yo, we hacemos esto, hacemos lo otro. Bye. Bye. Está bien, ya lo entendí. Va, ya regreso, estoy ahí. Bueno, gracias, licenciada. Vaya, Wendy. Luis. Ahora, ¿usted deja entonces? Sí. Pero no he puesto ahorita, espérenme, no he puesto ahorita la última, la que realizo con Zulma, que dijo que vean. Solo espérenme, deme un tiempito para empezar. Bye. Ahí está. Teacher. Ay. Mire, estamos ocupando. Ajá, sí. En las últimas tres líneas, dijo usted que cerramos la conversación con lo que nosotros hacíamos, ¿verdad? Sí. Vaya, entonces ya nos dijimos lo que hacíamos. Y al final tendremos que terminar la conversación con algún otro saludo, otro, no sé. No, o sea, pueden preguntarle, Carlos, ¿do you answer emails? Ah. ¿Qué puede hacerle? O sea, hacerle, ponerle algo más. ¿Do you answer emails? Yes, I do. No, I don't. O what time do you finish work? No sé algo. ¿Do you finish at work? O do you work on Sundays? ¿Trabaja los domingos? Algo sencillo. Ah, ok.
Ambas. Ah, pues ahorita lo hacemos entonces. Ok. Sí, porque no sabíamos cómo formularlo. Use imagination. Ah, ok. Gracias, teacher. You're welcome. We open our department. Department. We open our department. Have some letter to the other employee. No, pero están leyendo lo que yo puse. Y ustedes. Por eso que estamos tratando de traducirlo para ver qué escribimos nosotros. Porque de esa parte nos falta, lo demás ya lo hicimos. No. Porque la otra ya la hicimos, vean, ya hicimos. Hello, no. How are you? ¿Ustedes qué va? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen en su trabajo? Ya pusimos todo eso. Oh, pero entonces, que entonces nos hemos confundido porque donde dice, I have a question. What do you want with day? Ahí escribimos. I plan. No, okay. Yo le pregunto, Zulma. Ajá. What do you do on weekdays? Entonces usted me dice, I plan classes every day. Ajá. And grad. Ajá. I teach. What do you teach? ¿Qué enseña? Mathematics, science. Matemática, lenguaje, ciencias sociales. Ponga history. Social studies, no sé qué otra materia me dijo. Pues eso es de agregar entonces. Ajá. Pero después la pregunta dice, what about you and your partner? Pero aquí como se toparon con la misma, que están en la misma empresa, esa es la fregada, tenía que haberlas cambiado ustedes. Usted ponga milagro como que trabaja en otra escuela, o sea. Aunque sea, hacen lo mismo, pues, pero es otra actividad. Entonces, ahí cuando dice tu pareja, significa que es de lo mismo del trabajo. No, ¿qué le dice? ¿Qué haces tú y tu compañero de trabajo? Y ahí dice, nosotros chequeamos, we check papers, okay, calificamos. We teach, ejemplo, Milagro, no sé si enseña otras materias, Milagro. No, ella enseña computer. Ahí tiene algo diferente. Sí, porque ella enseña computer, que es computadora, informática. Entonces, por ejemplo, Milagro hable de usted y quién otra ¿quién es la otra que está? Wendy. Entonces te diga, we check papers, o sea, las dos chequean papeles, va. Pero Wendy teaches, no sé qué enseña Wendy. Secretaria. Ella es secretaria. Te diga qué es lo que hace Wendy. She answers calls. I teach computing. Computación. I teach computing. ¿Ya? O sea que usted dice que hace, que enseña computación y Wendy contesta llamadas. Más o menos así. Eso complica en la vida. Ya la complicamos porque nos cuesta. No, están empezando. Dice entonces que Milagro va a poner Win. The obvious. We room, nosotros vamos en vehículo a la oficina. We room in the car to the office. We go by car to the office. Vamos al carro. We go. Ajá, es que room es de correr. Sí, es cierto. We go sería entonces. We go. Carlos, cuando decimos a la oficina. To the office. ¿Qué acompaña? To the office. Bueno, si lo pone así, to the office. Depende, si usted dice a mi oficina, to my office. O a la oficina, si no pone de quién, to the office. Okay. We go in cars on the office. By car. Okay.
My car. We go my car. In my car. Ah, by car. Solo by car. We go by car. Okay. Okay. We go my car on the office. On the open the office. Price. Call the phone with my customer. Price, perdón. I talk the phone. Chicos, how is it going? Okay. ¿Cómo va todo? No problem. Pues hemos hecho oraciones, pero no sabemos si. It's a conversation. It's a conversation. Ajá. Pues como la cuestión es, vea, para abajo yo, bueno, ya se me olvidó. O sea, como lo que hacía el compañero, no, yo y el compañero, ¿verdad? Ajá. La pregunta es, what about you and your partner? Ajá. En el tema laboral. Ajá. Entonces nosotros creamos la explicación, vea, we supervise ourselves and transfer employees, supervise ourselves and transfer employees. I check employee attendance. Attendance? Ajá, and my partner organizes them and transfer them to their work position. Okay, what is transfer? What is transfer? Es como, o sea, yo lo busqué como para trasladarlo, ¿verdad? Lo lleva a las posiciones de trabajo, como transfer. Como ajá. Los traslada. Ajá. Do they work position a sus posiciones de trabajo. Ajá. Ajá, eso es lo que hacemos. Ok. So, write only that, we transfer, esa oración, we transfer, para chequearlo. We transfer, ahí en el chat. Ajá. Then, ahorita. O sea, traten de usar el vocabulario, les he dado bastante vocabulario, los verbos y todo que he usado, que les he dado, traten de usar todo eso, el vocabulario que les he dado. Váyanse con las tareas más, las actividades más fáciles, porque estamos en un principiante. O sea, tienen bastante vocabulario, pero traten de usar lo que... envió al WhatsApp. ¿Ah? Con lo que envió al WhatsApp. Exacto, todo, es que les he enviado bastantes frases. Que por lo menos, transfer them to their work position. Ah, y los, en we move them, o sea que los llevan. Ajá. Lugar, and we move them to their how do you say farmacia to their work positions, farmacia, a bank, farmacia, pharmacy, bank. A bank, ajá, yeah, okay, we position move work. No, and we take them, los llevamos. And we take them, los llevamos, we take them. How do you feel, take them? Take, aquí, take them. Los llevamos, take, los llevamos a ellos, take them. And we, nosotros, we, los llevamos, we take them to their work positions. Work position, okay.
Workplace. Ah, okay. Uh-huh. Peca, lo llevamos. Ajá, workplace sería, ¿verdad? Ajá, workplace, ajá, ajá. Para nosotros es una position. Workplace, ajá, o sea, lo lleva como diferente. En we take them to the, no, es que sería we take them to the different companies. Ok, sí, yes. Ajá, we take them to the different companies. No, es que no puedo. Nosotros brindamos servicios de seguridad. Ajá. Y llevamos al guardia de seguridad a las posiciones, a los lugares donde ellos van a companies, pero o sea, lo llevan a diferentes empresas, pues, que son sus clientes. Yes. Ajá. Yes, and we take them to the different companies. We the take different. Them to different companies. Yes, ajá. Okay. Different companies. Okay. You with work with, which companies. One do you work with? ¿Qué compañía? Spring. Spring, TV. Ok, continue, 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 ¿no? I'll check the others. Flor también dio su explicación. Bueno, sería igual, bueno, we receive documents. So, chicos. Yes. Is everything okay? Yes, we're practice. You're practicing, okay, no problem, okay? Listen, listen, listen to us. Uh-huh. Hello, Elvis, how is it going? Elvis. Ah, Elvis está participando. Sí. Yo creí, como yo lo puse con ustedes, como era, como es oyente, iba a estar con ustedes. Ajá, pero lo hemos estado ahí, que nos ayude. Ah, aunque okay. De ahí ahorita has respondido una pregunta, pero voy a practicar con Elvis un ratito. Okay. Okay. Hello, Elvis. How is it going? Not so bad. I have a question. What do you do on weekdays? I check the product. Check the car. Surprise the service. Where about your and your partner? We answer calls, we do reservations, I made the agreements, and my partner give the card to the customer. Very good. We make a, que se me olvidó, a reserva- do reservations? No, make reservations. We do reservation. No, and make I... reservations. Huh? Make reservations. Oh, make. Sorry, make. Make reservation. And, entonces está bien cuando digo I make the agreements. I make the agreements, pero cuando dice the agreements, los acuerdos. Ajá. Okay. Debo yes, contestar una llamada. Debo contestar una llamada. Okay. Tips, documents for clients. We saw at clientes in documents in chair manager pyro documents teacher. Yeah. I have a question. What does mean no cómo se dice how what do does you mean say? How do you say vehículo in English? Vehicle. ¿Cómo? Vehicle. Vehicle. Ah, vehicle. V-E-H-I-C-L-E. Vehicle. Ah, vehicle. Vehicle. Thanks. V-E-H-I-C-L-E. Vehicle. Si quiere empezamos. Ahora Jensi que me pregunte primero. Okay. Hello, how are you? Hello. I'm very tired. I have a question. What do you do on weekdays? I coordinate
vehicle maintenance. I buy technology items and I visit the banks. What about you and your partner? We receive a client and documents, and my partner manages payroll. Creo que cruzamos ahora. Sí, yo quedo todo cruzado. Cruzamos la respuesta. Okay, hoy con Rosa. Hello, how are you? Hi, I am fine. I have a question. What do you do on weekends? I am a kindergarten teacher. I prepare class screen. I examine in children in three periodos. Period. What do you mean that? Sorry. Periodos. No, pero repita esa parte. ¿Qué quiere decir ahí? I examine in the children in three periodos. Periods, ajá, ajá, ya, yeah, ya, yeah. Terms. ¿Qué son los tres periodos? Three terms. Sí, tres periodos se examinan en el año. No puse año, solo tres periodos. Sí. No, examine okay, in children in three periodos. ¿Para qué es lo que hace así? Okay, you work in a kindergarten. So you're a kindergarten teacher. Okay, sí. ¿Qué hace? Cuida a los niños. Los cuido, los... Okay, take care. Ahí dice take care of. Take care of. Take, bueno, se lo voy a poner. Take care of. I take care of the children. Take care of. I take care of the children. ¿Qué más? I teach them. ¿Qué les enseña? Colorear. Okay. I teach them to color. To draw. ¿Le enseña a dibujar? No. Sí. To draw and color. Va, ahí le puse. Teach them to draw and color. Porque son más que todo lo que hace. Me pierdo aquí. Lo que hace prácticamente cada día. Pero como yo hago eso también, o sea, por no, eso. No, por eso, pero, o sea, lo examina cada, no, o sea. Cada periodo y preparo clases, screen. I prepare classes, prepare clases. ¿Qué dice? Prepare classes, clean, no lo entiendo, ¿qué? Sí. Preparo clases escritas. Ah, ok. Clean. Ok. No, I prepare my classes or I prepare the lesson plans. Es lo que quiere decir, las clases escritas. Uh-huh. I make the lesson plans. I make the lesson plans. Jency, say what you, repeat what you say. What you said, what do you say? Ah, no, me acordé. Weekends, no, usted dijo weekends, es weekdays. Si ve bien ahí, dice weekdays, no weekends. Si le dice, no, yo dije weekdays. Yo leí weekends. Sí. Weekdays. Weekdays, ok. Eso es lo que, Samuel. Sí, una duda. Con Jensi estábamos viendo de que ella entrega cheques. ¿Es correcto decir I give a checks? No, porque dice A, es uno. Ah, I give checks. Ajá.
Está, ah, ok. Okay. Gracias, gracias. Okay, thank you. Let me check. Finish right now. Okay. Well, sí, no, no. Okay, practice and I'll return. Okay. I start in the morning. In the afternoon, I shop the for work. I am a salesperson. You are on vacation? Salesperson. Salesperson. Y ahí cómo se pronuncia? I show you know P. I show you know P. Write it. Type it. ¿Qué es lo que quiere poner? Type it. Y no, es así, ve. Espéreme que aquí lo tengo. Y dice y por la tarde y en the afternoon me presento al trabajo. Yeah, but it's not common. I mean, I go to work in the afternoon. I go to work. In the afternoon, huh? ¿Para qué hacen el trabajo? O sea... No, dice... En la ma... I study in the morning. Ah, porque you study in the morning, in the afternoon you go to work. I study in the morning, and in the afternoon I go to work. I go to work. Uh-huh. Okay. I go to work. Ah, ya ni se me está. Es que no lo traten de traducir así como palabra por palabra. Vaya. And we and she he and she qué we vaya ajá vaya ahí es donde él le dijo que hacía con Zulma. Es lo que usted me va a responder, como intercambiamos. Ajá, vaya. Me va a responder qué es lo que hace con su compañero. And they work in accounting. With they, si dice they, es que ellos, no está hablando de usted. Ajá, ajá. Porque... Vaya, pero entonces, ya si me dice we... And she, us. We es nosotros, no, Lick. Ajá, ¿cómo no? Nosotros, pero con mis compañeros, ellos trabajan en contabilidad. No, o sea, ¿qué dice sus compañeros? O sea, le pregunta de su compañero. Es que aquí la conversación que se supone que le está preguntando de usted con el que está a la par suya en el mismo departamento. Ajá, vale. Entonces sí está bien la respuesta. And they were in accounting. Pero si dice they, está hablando de ellos. Es que este le pregunta, es que Wendy le pregunta de usted y su compañero de trabajo. Su compañero. Ah, la otra persona que está con usted. No le está preguntando, ¿y qué hacen los otros? No, no le está preguntando usted y su y el que está a la par, su compañero, que está a la par de su escritorio. Entonces, in accounting. Dice, nosotros hacemos esto, nosotros. Ajá. Ah, entonces sería we were in accounting. 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 Oh. Okay, bye. ¿Qué hacen? We manage the payroll, manejamos la planilla. We manage payroll. Manage payroll. Usen lo más fácil, lo vocabulario que les he dado. Por ejemplo, teacher, yo he puesto, si ella me preguntara qué hago yo con mi compañera, o sea, mi jefa es Evilanda. Entonces yo he puesto with Evilanda. ¿Está bien así? Ajá. With Evilanda,
We review, es revisar, así está bien. Review. Review, ah, review que no sé qué es lo que. Student exams. Ah, pues eso lo hacen las dos. Sí. ¿Va? Entre las dos revisamos exámenes. Ah, we check the students' exams. Ah, we check. Ah, we check. We check the tests. Chequeamos los exámenes. We check the tests. We check. The tests. The tests. Va, y aunque Vilanda es. Va, Vilanda es su jefa, pero hacen algo. Es que lo que pasa es que yo no soy maestra, eso es lo que estaba en la conversación. Ya acabo de confirmar. Ajá, es que yo soy de registro académico. O sea, yo llevo un control de todos los estudiantes de ingresar al Ministerio de Educación, de matricularlos a cada uno. Uh-huh. Llevo el control también de que los maestros ingresen las asistencias, las notas al programa de CIGES. Okay, check the teachers record attendance. I check teachers record attendance. Que registren o lleven el a teacher. Uh-huh. I check the teachers. Keep track of the attendance. Keep track. Keep track of the attendance of the students. Attendance. I check. Teachers keep track of the attendance of the students. Mommy. Usted chequea, supervisa, de que los teachers llevan el control del asistente. Uh-huh. Mm-hmm, mm-hmm. I check. Mommy. Teachers keep track of the attendance of the students. Ya voy, mi amor. Hola, hola, ¿quién está ahí? ¿Quién? Hola, ya sabes quién es. Oh, princesa. Una princesa. Hola. Okay. Es que teacher, puedo Es que se ha hecho popo. Okay, no, go ahead. Okay. Usen el vocabulario que les he dado. Va, está básico, bien. ¿Ah? Porque es que no van a poner, o sea, lo más sencillo pongan. Va, está bien. Porque como están empezando, si falta, yo les tengo que dar un vocabulario y todo. ¿No? Uh-huh. Va, en este caso sería, they have work in accounting, we manage payroll, we manage payroll. We manage payroll. Uh-huh. With May statements. Prepare budgets, preparan. Declaraciones. Ok. Prepare budgets, preparan presupuestos también, ¿va? Ajá. Va. Ah, va. Va, está bien. Uh-huh. In other paperwork, and we budget. Work on the paperwork. Ajá. Es como el papeleo y todo eso, ahí va declaraciones y todo. Ajá. Bye. Va, puede decir we perform bookkeeping. Es como el diario, las transacciones contables de cada día. Todo lo que es entrada, salida de dinero, uh-huh. Todo el registro. Perform bookkeeping. Bookkeeping. Uh-huh. Perform bookkeeping. Era casi lo que. Como contabilizar, vea. Ajá, más o menos. Ajá, bye.
6, ok. Viemos los roles. Ok. Hagámoslo, por favor. Va. Comienza usted entonces. Hello, how are you? So far, so good. I have a question. What do you do on which day? Read and answer okay. Emails. Sorry for interrupting. He says, we follow up work problems. Como le damos seguimiento de work programs. Los programas de trabajo. Wow. I prepare material order and coordinate contractors. I review work schedules. Wow. Con solo que le ponga work schedule, quítale work schedules. Lo que quiero preguntar es, what's the weekend doing? ¿Qué está haciendo el fin de semana? Pero eso es como muy Spanglish. What okay. do you do on weekends? Eso quiere preguntar, ¿qué hace los fines de semana? What do you do on weekends? Ahorita estamos viendo lo que hacen el trabajo, no lo que hacen weekends, por lo general, ustedes descansan, ¿no? Dependiendo, Carlos es diferente, ¿no? Y Lari también trabaja. Ajá. Yo también trabajo. Ah, ok, wow. Uh-huh. Por eso como que lo habíamos incluido en la, ya. En la conversación, porque los dos trabajamos. So I check my Outlook. Outlook is the email, right? It's email, so... check my email, and she likes his job. Ella le gusta el trabajo de él. No entiendo, ahí es que está bien como mix. No, aquí me equivoqué, la relación. Okay. Sí, tienen que... No, eso estábamos viendo, si le cambiábamos algunas cosas. Yeah, pero esa la estaba formulando él. Ah, porque ahí lo veo bien todo. Mm-hmm. Traten de irse en la línea de la que sale en el libro, en el manual. Mm-hmm. Ok. ¿Dónde nos quedamos? En el de... nos quedamos. Que yo le iba a preguntar que... No, what about you? What about you on your partner? Oh, six exam. Uh-huh. Thank you so much. Bye. Hello, teacher. Hello. Vaya, vamos. Uh-huh. Vaya, ya, va. Finish. Yo la y usted el B. Uh-huh. Hello, how are you? Hello, I'm fine. I have a question. What do you on with day? What do you do on weekdays? What do you on with day? Uh-huh. No, he said, what do you do? What do you do? Uh-huh. On weekday. On weekday. Uh-huh. Vaya, Milagro. I plan computer classes every day. Uh-huh. I review the student practice. What uh-huh. about you? And your partner. Uh-huh. Partner. Uh-huh. With this class, and Wendy is the secretary, she helps us fix exam. And she what? Thank you so much. Sorry, and she what? She? She helps. What do you mean? Help. Mm-hmm. She helps us fix exam. She helps us with the exams. Nos ayuda con los exámenes. Ah, okay. Mm-hmm. She helps us. Thank you so much. Bye. Bye. Okay, wow. Thank you. Yo creo que ahorita ya están todos. Vamos a ver. Close all rooms. Okie dokie.
Andrea y Luis, I look for you. Se me desaparecieron porque me pusieron mandado. André, no está. Carlos, no está. Okay. Aquí estamos. Luis y Nay. Y Noah también. Noah, where are you? Carlos, ¿qué te lo habías hecho, Carlitos? Okay, va de buscarlo. No lo vi ahí. Y va de buscarlo. ¿Y dónde se han ido? Según yo, se habían quedado sin conexión porque no me aparecían. No, sí que aquí estábamos ya de rato. Los cinco habíamos en la clase. Ya. No, si va de buscar. Pues es que no me aparecían aquí, es lo extraño. Y dije, ah, se quedaron sin conexión porque no me aparecen. Es que me aparecen cuando alguien se ha salido de los breakout rooms. Entonces los vuelvo a incluir o los muevo de grupo o lo que sea. Pero ustedes se aparecieron. Que se han hecho. Lo raro es que no me parecía que ustedes estaban aquí, pues fuera de los grupos. No, aquí estamos. Lo que pasa es que estábamos en el grupo con Andrea, uh-huh, y nunca llegaron a atacarnos. Entonces nos decidimos pasarnos de una vez para la sala nosotros. Sí, sí, sí. Ok. No es como eran varios grupos, iba a meterme en otro. Ok. Okay, listen. You have to use the vocabulary. Hello, Noah. Hello. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Playing. Okay. Okay, Noah. Well, usen el vocabulario. Yo les he dado bastante vocabulario, entonces. Ahí tenían bastante donde sacar los verbos. Les he dado lo más básico, lógico, porque está. Tal vez mañana o la otra semana les voy a empezar a dar más vocabulario. En la otra semana, en la unidad 3, vamos a ver ya departamentos. Y ahí les voy a dar vocabulario de secretaria, de contador, y ya más por trabajo, profesión, de alguna parte. De mercadotecnia, entonces no se compliquen la vida, o sea, por eso es que nos tardamos, porque a veces uno se complicaba en la vida tratando de poner, o lo que hacían todo el año, decían, no, usen lo más sencillo de sus trabajos, después de que se alargó. Ok, who wants to, ok, I need the first two, first two volunteers. Nosotros. Okay. Okay, Zulma and Milagro. Milagro, where are you? Ah, Milagro, ajá. Ajá. Wendy oyente. Milagro, ¿cómo? Enciende el micrófono. Ya. Hello, how are you? Hello, I'm fine. I have a question. What do you do on weekday? I plan computer classes every day. I review the students' practices. What about you and your parents? We teach class and Wendy is the secretary. She helps us fix exam. Thank you so much. Bye. Okay, remember, she helps us. Nos ayuda. She helps us. She helps us. She helps. Tercera persona. She helps. She helps us fix exam. With the exam, okay. En Milagro, ahorita le oí play, no sé si me equivoqué, I play classes. ¿Yo play o no, I plan. Ah, I plan. Mm-hmm. I plan my classes, I plan. I plan, no, I plan. Okay.
Zulma, you can say also, puedes decir I teach, ¿y qué es lo que enseña? History, Math, Science, ah, naturales, science, aquí math, Math, Mathematic, Math, 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 o Mathematics, si lo quiere decir más toda la forma completa, Mathematics, 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 Math, es la forma corta, okay. Well, thank you. Now, who's next? Oh, Zulma, victims. Choose victims. ¿Qué? No la entendí. Choose sus víctimas. Victims. ¿Cuáles son sus víctimas? ¿Cuál es que elija? Ajá. Elijo una persona. Wendy. Wendy, no, pero Wendy dijo que está de oyente. Ah, pues Elizabeth. Mm-hmm. Okay, Elizabeth. Perdón. Okay, don't worry. Hasta la sole, yo te... Ahorita. Okay. Hello, how are you? Fine, and you? I'm fine. I have a question. What do you do on weekdays? Weekdays. I do class on my phone and play off agenda. What do you do, Karina? I start in the morning, and in the afternoon I go to work. I am a salesperson. You are on vacation? Yes, I am on vacation. Okay, do you have a family vacation? Yes, I am. Yes, I am home. It's fabulous. Hasta ahí. Okay, you say salesperson de ventas, soy salesperson. Y le dijo, you are on vacation. Ahí está diciendo afirmativo. Le preguntaba, are you on vacation? Are you on vacation? Ya. Yeah. Elizabeth, es que oí que había interrupción, como una radio, no sé qué es lo que se oye o el eco. Ah, creo que es el ventilador, permítame, lo paso. No, pero ya no se oye, está bien. Ok, solo repita lo que dijo al principio, cuando la primera participación. En la primera. Ajá. What do you do weekdays? Fine, then. And you? Ajá, I have a question, what do you do on weekdays? Perdón, no lo entendí. What do you do on weekdays? Cuando le pregunta, what do you do on weekdays? I do class from my student class. I teach, enseño. ¿O qué preparo clases. I prepare. Ajá. Student and play of agenda. Uh-huh. Y luego pregunto, ¿what do you do? De agenda, el verbo, ¿qué es lo que usa? Agenda, I prepare agenda, ¿o qué es lo que dice? Ajá, preparo agenda. Ah, prepare, ok, prepare, es que no le entiendo, ajá, prepare the agenda, ajá, ok, ya, yeah. The agenda. Ok, well, thank you, ok, thank you, Karina and Elizabeth. Elizabeth, choose a victim. Luis, ok, go ahead, Luis. Ok, Andrea, ¿lista? Yes. Ok. Andrea. Hello, how are you, Andrea? Hello, I'm fine, Luis. I have a question. What do you want weekdays? I'm open office. And what about you and your partner? Oh, we go my cars on the open the office. Share report the employees. Tell the phone why my customer. And she supervisor the employees. She divisi the company the customer.
Solamente, teacher. Okay, you say talk on the phone. I talk to on the phone. I talk on the phone. On the phone. Well, I talk, no, pero dijo, I talk. No, I talk the phone. I talk the phone with my customer. I talk to my customers on the phone. Así tiene que ser. I talk to my customers on the phone. I talk to my customers on the phone. Okay. Mm-hmm. Okay. Okay. Well, Luis, victim. Abel. Abel, okay, Abel. Well, Andrea, what do you do? He says, open the office, only that. Well, you could have said something else, Andrea. Solo era esa oración y después de él iba. My answer, I tax. I listen opinions about the other areas. My partner check. My partner helps. They check out documents account the day. Accounting documents. Los documentos contables. Accounting documents. O podría ser, lo mismo podría ser, perform bookkeeping. Keeping. Bookkeeping. Perform bookkeeping. Como llevar los registros contables diarios, algo así. Perform bookkeeping. Ok, thank you. Ok, Abel. Sí. Ajá, go ahead. Ok, yo voy a hacer el A. Yo voy a preguntar a quién, perdón. No, your partner. ¿Con quién trabajo? Con Dayanara. Con Dayanara, pero ella está de oyente ahorita. Bueno, no, ni de oyente. Ha salido a resolver algo. Puedo hacerlo con Elvis. Déjenme preguntar. Elvis, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Perdón. Okay. Lo vamos a hacer con Elvis. Okay. Okay. Hello, Elvis. How is it going? No, so bad. No, hey, so bad. Hey, I have a question. What do you do on weekdays? I check out the products. Check the car. Surprise the sales. What about you and your partners? Partners. Sorry. Okay. Well, we answer calls. We make car reservation. We make the agreements. And my partner give the car to the customer. That's it. Okay, thank you. Okay, good. Well, sales, you say sales, no sales. Sales. Okay. Customers, my friends. Customers. 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 Thank you. Okay. Abel, choose a victim. Pues no sé quién no ha preguntado. Josué, ¿ya pasó Josué? No, Josué no, ok. Josué, after the list, ok, I'm going to pass list. Ok, voy a pasar lista, turn on your cameras. Turn on your cameras, Elvis, Karina, Flor, Hillary, Abel, Evilanda, Walter, Wendy. Ok, Abel Acevedo López. Present. Ok, cámara, cámara. Ahí está, present. Ok, good. Andrea Carolina Majano Segovia. Presente. Ok. Carlos Efraín Jovel Guzmán. Presente. Dayanara Yamilet Beltrán de Acevedo.
Permisito. Ok. Elvira Noemí Chévez Torres. Elvis Alexander Contreras Peña. Present. Vilanda Solís de Cruz. Flor de María Pérez Ramírez. Present. Hilary Susana Maya Perdomo. Presente. Josué Samuel Ramos Serrano. Present. Karina Maritza Flores Puente. Presente. Luis Ernesto Pérez Paradiaga. Presente. María Elizabeth Cruz Cruz. Elizabeth. Presente. Ok. Marina Elizabeth Torres. Presente. Creo que ya me había mencionado. De que María Elizabeth Cruz Cruz. Y de ahí dije Marina Elizabeth Torres. Ajá. ¿Qué dijo en el María? Dijo, wow, ok. Milagro Esther Cruz Solís. Presente. Otilia Isabel Ramírez de Quesada. Presente. Rosa América Serrano de Ramírez. Presente. Ok. Walter Alexander Flores Martín. No estaba ahí denigrada conmigo. Ok. No problem. Ok, Rosa América Serrano Ramírez, present. Ok, Walter Alexander Flores Martínez. Walter Antonio de Paz Rivera. Present. Wendy Janet Solís Mejía. Presente. Yanira Lizel López Reyes. Jensi Karina Palacios Ábrego. Present. Zulma Noemí Lobos de Rivera. Presente. Okay, thank you, Josué. Quickly, hurry up. Yo trabajé con dos personas, no sé. Ajá, Jensi, okay, with Jensi, and then okay. You with Jensi, y después con Rosa. Okay. Okay. Josué, ¿tú me preguntas o yo te pregunto? Usted pregunta. Okay. Hello, how are you, Josué? Hello, I'm very tired. I have a question. What do you do on weekdays? I coordinate vehicles, my maintenance. I buy technology items. I visit the banks. What about you and your partner? We receive clients and my manage payroll. Se le trabó un poco la conexión, pues. Yeah. Okay, by here, huh? I heard receive, right? Recibo, right? In manage payroll. Huh? Manage payroll. Bad connection. Okay. Finished. Finished. Okay. In Rosa. Son, okay. Josué and Rosa. Okay. Hello. How are you? Hello. I'm fine. I have a question. What do you do on weekdays? My prepared class and my lesson plans. In take care on children. What about you on your planet? Well, I don't have partner. I don't have partner in my area, but I coordinate vehicle maintenance. I buy technology items and I visit the banks. Thank you. Okay, thank you. Okay, visit. Receive, manage, prepare, okay. Prepare, or make lesson plans. Make lesson plans, me faltó la S plural.
I take care of the children. I take care of, separado el care of. Take care of, cuido. I take care of the children. Separa el care of. Me salió sin espacio. Take care of the children and I coordinate. Coordinate. Take care of. Okay. Thank you. Okay. Well, quickly, Walter. Walter, your turn. Okay. Flor, are you ready? Flor. Hi. Hi, Flor. Vamos a ver el texto. Okay, start. Hi. Hello, how are you? How are you, Flor? Hello, I have a question. What do you do on weekdays? I perform bookkeeping. I check my email. I ask where calls. What about you do? No. What about you and your partner? And I supervise employees. And my partners checks employees attendance and organizes their workplace in different company. So after that, we register documents, for example, invoice from our customer only. Okay, thank you. Okay, it says answer the phone. Answer, aquí lo puse, bueno, me como las cosas. Answer the phone. Answer the phone. Okay, you say, what about you? What about you? What about you? Pero cuando dicen rápido, what about you? Guara, como si fuera guara. Guara, el pájaro, guara. What about you? Organize. You say organize. Organize. Y si fuera tercera persona, organizes. She organizes. I organize, she organizes. After bookkeeping, ¿qué dijo Flor? I perform bookkeeping. ¿Y después qué dijo? I check my email. Ah, check my email. Okay. Ajá. Thank you. ¿Y who else? ¿Quién falta? Yo creo que todos están. ¿Quién falta? Carlos, falta. Carlos. Aquí estoy. Ok, Carlos en... Hillary. Hillary, ok. Ah, después falta Otilia. Y de ahí terminamos, ok. Ok, Hurry up. Comience. Hello, how are you? Hello, so far so good. I have a question. What do you do on weekdays? We read and answer emails. What about you and your partner? We follow up on work program and he write report. Thank you. Thank you for information. Okay. No sé si oí mal, pero le dijo hello. Y después le dijo Hillary, so far so good. Sí. Ah, pero no oí el hello. How are you? So far so good. No sé si me oí. Hello, how are you? Ah, so far no, so good. No, el how are you. Sí lo dijo él. Ah, lo dijo. Aquí. A ver. Sí, él lo dijo. Sí, él comenzó. Ok, excelente. Entonces, olvídenlo. Fue la conexión mía, porque a veces se corta. Ok. Answer. Ok, answer. Thank you. En Otilia, ok. Otilia es la última. Creo que ya no hay más. Si falta alguien. No sé si está Wendy.
Wendy. Ah, pero es que Wendy mandó. Ajá, tenía un conveniente. Ok, ¿en what do you write, Otilia? What do you, ok, hello. How are you? Hello, I'm fine. I have a question. What do you do on weekdays? I am in charge of auditing and the paper sent some emails to the bookkeeper. Mm-hmm. Okay. I'm in charge. You say I'm in charge. In charge. 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 Estoy encargada. Ajá. ¿Dónde es lo que... I am in charge of auditing and the paperwork sent some emails to the bookkeeper. Yes, I'm in charge of the auditing. Auditing, ahí está en el chat. Auditing. Estoy a cargo de la auditoría. I am in auditing. Charge of auditing, de auditar. Estoy a cargo de auditar. Ok, I'm in charge of auditing. Y el papeleo, and the paperwork. Paperwork. Uh-huh. Ok. Paperwork. Paperwork. Yes, ok. Thank you. Ok, chicos, go to page. Thank you very much. Thank you, thank you. Thank you too, Ajá. Thank you too. Ok. Thank you. Se trataron un poquito en la actividad. Vamos, ok, go to the manual. Creo que se complicaron un poquito la actividad cuando, a ver, acuérdense, usen el vocabulario que les he dado, los verbos y todo. Check emails, porque les he dado frases que en general, que casi todo el mundo lo hace. ¿Ya? Ok. No, it's not this one, it's this one. Ok, go to page 23. Page 23. No, the handbook, the manual. Okay. Andrea, read. Please, could you help me, Andrea? Are you there, Andrea? Andrea? Yes. Okay, could you please read Oneida Chicas? Oneida. Great. Great software. Uh-huh. Repair computer, install antivirus. Okay, thank you. Okay, and okay, it says create. Create software. Repair computers. Install. Install antivirus. Antivirus. Okay. Repeat, Andrea. Repeat. Create. Create software. Uh-huh. Repair computers. Uh-huh. Install antivirus. Install. Install. Uh-huh. Antivirus. Yes. Thank you, Andrea. Carlos, read Nelly Pineda. Cell computer program. Uh-huh. Exchange information about program. Okay, Cell computer programs exchange information about programs. Okay, thank you. Samuel. Ricardo Mata. Yo? Yes. Sí, va. Yo. Ah. Yes. Keep track on the sales. Uh-huh. Write reports by new merchandise. Merchandise, ok. In the keep track on the sales, cámbienle ese sales que tiene ahí y pónganle este, ¿eh? Keep track on the sales. Ajá. Ese pónganle. Ok. En Zulma. Max Pixel. Don Ox. Ah, receive.
receive money from sales. Decide what to buy. Say it. Decide what to buy. Okay, yes. Sales también. Ese sales, quítenle ese sales y pónganle este. El que le puse, sales. Sales. Okay, now please answer the questions, my friends. Okay, Oneida Chicas dice, do, que lo hace. Oneida Chicas create software, repair computers, install antivirus, okay? But Nelly Pineda, don't. Sell computer programs, change information about programs, okay? No lo hace. Entonces, si hacemos la oración, sería, Oneida Chicas creates software, repairs computers, installs antivirus, and Nelly doesn't sell computer programs, doesn't exchange information about programs. Ricardo Mata keeps track on the sales, writes reports, buys new merchandise, and Max Pinto doesn't receive money from sales and doesn't decide what to buy. Okay, please read the question. Do Oneida and Nelly work with software? So you had to answer, you had to tell me if yes or no. No, they do. No, they do. They don't. No, they don't. Different. No, they don't. Okay. Now, the question is, everybody has the same answer? Everybody, do you have the same answer? Yes or no? Yes, no, they don't. It's the same, no, they don't. Okay, terminemos esta página y nos vamos a dormir. Okay, do Eneida and Nelly, look, Eneida and Nelly work with software. Let's see, veamos, create software. Sí, con Eneida sí, y de ahí Nelly sell computer, okay, well, not specific, but se supone que también que sí, ¿verdad? Ah, no, pero dice que no. What the page, teacher? Page 23. Thank you. Do Oneida and Nelly work in the software? Yes. For me, I think is no, they don't. No, they don't. Okay, number two. Okay. Do Oneida and Nelly? Okay, yes. Thank you. It was King Fuega, Andrea. No. No, me teacher, Maria. Ah, okay, María. Ahí está María con nosotros, okay. Yes, I come back. Thank you. Okay. Do Oneida and Nelly sell antivirus? Yes, do they. Yes, do they. Yes, do they. Yes, they do, sir, pero yes, do they. Yes, they do. Sorry, teacher. Okay, Oneida and Nelly. Yes, they do. Okay. Okay. Okay, number one, no, they don't. Porque hacen lo mismo, Neida Chica y Nelly Pineda. Porque hacen lo mismo. Yo se lo leí uno por uno, solo para practicar. Onela creates, etc. Pero es Neida Chica y Nelly create software. They don't sell computer programs. Okay, number one, yes, no, they don't. Number two, no, they don't. Number three, do Ricardo and Max get money from sales? Cambien ese sales que está ahí. Por el que les puse. ¿Do Ricardo and Max get money from sales? Sales. Ricardo and Max get money from sales? ¿Sí o no? Teacher. Ajá. En la pregunta uno, entonces sería, yes, they do. No, porque dice,
Yo los leí uno por uno, entonces quizás dije, a saber si los confundí, pero es los dos hacen, los dos hacen esto y los dos no hacen esto. No, sí, por eso, entonces sería yes they do. Yoneida and work, okay. Yoneida and Nelly work with software. Create software. Ajá. No es lo mismo. Ah, yes, yes, it's true. Yes, they do, es cierto. Trabajan con software, create, sorry, is yes, they do. Porque es don't, aquí el, este es el don't, este es el do. Lo que hace es yes, they do. La dos sería no, they don't. Ok, Oneida and sell antivirus. Ok, aquí no dice que sí. Vendan aquí. No, they don't. Number two, no, they don't. Number three, do Ricardo and Max get money from sales? Yes, they do. But miren, aquí está, dice, don't. Y aquí, receive money from sales. Entonces, ¿sí o no? No, they don't. No, they don't. No, they don't. Number four, do Ricardo and Max write reports? Yes, they don't. Yes, they do. Yes, they do. Aquí está, write reports. Number five, do Ricardo and Max repair computers? Ricardo and Max. No, they don't. Cuatro, do Ricardo and Max write report? No, they don't. It's no, they don't. Ajá, no, they don't. Yes. Okay. Y el cuatro? Do Ricardo and Max repair computer? No, they don't. Okay, keep it on the sales, okay. Okay, doesn't mention, okay, so no, they don't. No, yes. They don't. And do Oneida and Nelly install programs? Yes. No, they don't. No, they don't. Does. No, they don't. Yes. Yes or no? No, they don't. Yes. Yes, they do. Yes, they do. Yes, they do. Yes, they do. Aquí está, install programs. Está, instalan antivirus. Ok, es un programa. Ok, install. Yes, ok. And tomorrow, the last day of the unit. Tomorrow, mañana el último día de la unidad. Mañana tienen el examen. Con, bueno, ya lo pueden hacer. Lo pueden hacer ya porque con lo que tienen ya, ya lo pueden hacer. Ajá. Si quieren hacerlo teacher, ahora. Tenemos hora para hacer ese último examen, no, o sea, ese examen. Igual que las tareas, ahí está, solo vayan ahí donde tienen las tareas. Ahí lo hacen. No, okay. Es corto, igual que las tareas. Ajá, lo puede hacer ahorita, okay. Lo puede hacer mañana antes de clase, pero sí, lo más tarde es que mañana, después de clase, tiene que estar hecho, o sea, lo tienen que hacer. Pero son cuatro partes, ¿verdad? No he visto, sinceramente. Porque me dice parte 1, parte 2, parte 3. Vamos, no sé. Ahorita, well, my friends, thank you. Lo que quieran chequear eso ahorita, lo podemos chequear. Si no, pueden. Yo me quedo. Ok. Inglés corporativo. Let me check. Right. Dice midterm. Es que si le hablan a alguien, pues puede meterse, porque ahorita no tengo eso abierto. Instructor. Bueno, Andrea nos ha ayudado bastante, ya se fue, creo, Andrea, con lo que es del progreso que explicó. Students manual, ¿dónde está eso? Quiero ver. Carlos, una pregunta. Ah. ¿El examen se encuentra siempre en el área de tareas? Quiero ver. Tarea 10. Ya le digo ahorita. Sí, en el área de tareas. Después de tarea 6, no, tarea 10 se va. Y le da clic a la siguiente. Y ahí le va a aparecer, de un solo le va a mandar al midterm. Ah, okay. Ese es verdad. Sí. Pero son 20 preguntas entonces. Va. Quiero ver. Ajá.
cuatro, cinco. Sí, pero son son, son casi las son las mismas preguntas que las anteriores. ¿Sí? Ajá. Sí. Es lo mismo. Sí. Ah. Ok. Bueno. Good night, teacher. Oh, good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. ¿Alguien se queda? ¿Alguien una pregunta? Good night, teacher. Good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. And